Hola, soy Ana Belotero y te doy la bienvenida a mi canal. Hoy te voy a explicar los errores más comunes cuando empiezas a practicar yoga. Si eres principiante o bien llevas un tiempo practicando yoga, pero no mucho, este vídeo te va a ayudar a mejorar mucho tu práctica y aprender cosas que quizá no sabías del yoga y que puedes implementar ya mismo. Vamos a empezar con el error número uno. El error número uno es beber agua mientras haces yoga. En la mayor parte de las actividades físicas solemos beber agua, pero en el yoga no se bebe agua. ¿Por qué? Porque invertimos nuestro cuerpo, colocamos el cuerpo boca abajo en muchas posturas que son relativamente muy sencillas, no tienes que ser un practicante avanzado para invertir tu cuerpo en una postura. Y eso hace que sea muy perjudicial beber agua cuando hacemos yoga. El error número 2 es comer justo antes de hacer nuestra práctica o un poquito antes. Esto tiene mucha relación con el error número uno y es que el cuerpo se coloca boca abajo en muchas muchas posturas. Esto es muy perjudicial también para la digestión. Necesitamos hacer la digestión, por lo tanto, deja pasar dos horas entre la comida y la sesión de yoga. El error número tres, que es súper común y es inhalar por la nariz. Y exhalar por la boca o inhalar y exhalar por la boca. Lo normal en el yoga es inhalar por la nariz y exhalar por la nariz. Es un patrón que muy pocas personas hacemos por malos hábitos respiratorios, pero es el mejor para nuestro cuerpo y el más natural. Así que a partir de ahora, inhala por la nariz y exhala por la nariz. El cuarto error tiene mucho que ver con la respiración y es que normalmente hacemos respiraciones o bien muy superficiales o a nivel costal donde hinchamos las costillas. La respiración en yoga es abdominal, tienes que imaginarte un bebé cuando duerme, cómo se hincha el abdomen al inhalar y se relaja al exhalar, pues esa es la respiración que tienes que tener. No sucede nada aquí, sino que es el abdomen el que se hincha cuando inhalas. Y, ex y al exhalar se relaja. El quinto error es creo el error más común entre principiantes y es no tener una esterilla adecuada. Al principio tú crees que la esterilla no es tan importante y llevas cualquier cosa que tengas en tu casa, normalmente esterillas de fitness o incluso esterillas de camping o a veces una toalla. No pasa nada, si por ahora solo tienes eso, no pasa nada, está bien. Pero es importante valorar coger una esterilla antideslizante, que sea de yoga específicamente. Son esterillas que están hechas para que las manos y los pies no se resbalen. ¿Y eso qué va a hacer? Mejorar tu práctica muchísimo. Gracias a que la esterilla es antideslizante, no te resbalarás y vas a disfrutar mucho más de las clases de yoga y además harás la postura mucho mejor. Así que piensa en invertir lo primero en una esterilla de yoga. El error número 6 es no llevar ningún soporte, ya sea un cojín o un bloque o una manta doblada, para colocar debajo de los glúteos en la postura con piernas cruzadas como ves ahora mismo a mí. Yo por muy flexible que sea, siempre tengo algo debajo de los glúteos cuando me coloco en esta postura porque es mucho más cómodo y evita que la zona lumbar se me cargue en el caso de un principiante es todavía más importante porque tenemos la parte posterior de las piernas muy muy acortada y cuando nos sentamos en esta postura lo que sucede es que la espalda se redondea estar aquí es súper súper incómodo al colocar una manta un cojín o un bloque justo debajo de los glúteos yo elevo mi espalda mis rodillas pueden bajar por debajo de las caderas y me siento mucho más cómoda por eso es tan importante traer tu manta o tu cojín a clase de yoga. El error número 7 es no invertir en unos bloques de yoga, o si los tienes, no llevarlos a clase o no usarlos. Es muy importante, sobre todo cuando eres principiante, que las posturas no te suelen salir, tener bloques de yoga que te ayuden a apoyarte de forma cómoda. Lo más importante no es el final, no es dónde tienes que llegar en la postura, sino que estés correctamente colocado en la postura. Para ello es muy importante usar los bloques, sobre todo cuando no llegas al suelo con la mano en una postura, colocarás el bloque, cuando estás con mucha tensión porque no puedes apoyar las manos donde el profesor te indica. Colocarás los bloques, cuando quieres asistirte para subirte a algún sitio, para apoyarte y tienes el bloque a mano y es mucho más fácil con el bloque, lo usarás, o para colocarlo debajo de los glúteos, en esta postura usarás también el bloque si no tienes una manta o un cojín. El octavo error sería practicar muy de vez en cuando y clases tremendamente largas. Normalmente cuando uno empieza a practicar está muy motivado y quiere practicar durante mucho tiempo y de repente pasa varios días sin hacer yoga porque ha acabado muy agotado o porque se ha hecho daño en esa clase tan intensa o tan larga. Lo importante no es hacer yoga cierto tiempo, aunque es mejor más que menos, sino hacerlo todos los días. Por lo tanto, el error más común sería hacer mucho yoga un día a la semana. Y lo que deberíamos hacer sería hacer menos tiempo y más veces por semana. Si quieres una orientación, una clase muy larga sería de 90 minutos máximo, sería lo recomendable, pero esta clase no todo el mundo la puede hacer y para principiantes quizá es demasiado. Por lo tanto, puedes pasar a hacer clases de 40, 30, incluso 20 minutos si no tienes tiempo. Yo siempre pienso que es mejor menos y todos los días que mucho y de vez en cuando. Así que clases mejor cortas y de forma habitual, que muy largas y de vez en cuando. Y el último error, pero no menos importante, es no llevar la ropa adecuada a tu práctica de yoga. Si acabas de empezar, como me ocurrió a mí al principio, yo llevaba la ropa que tenía en casa, tenía ropa de running, otra de fitness, también tenía ropa pues de estar por casa. Y pues me la ponía y esa ropa yo notaba al principio que no me era muy cómoda porque se me clavaban las costuras o me apretaba mucho la malla en el abdomen o me clavaba la cremallera de, de los bolsillitos que tienen las mallas de running justo detrás. O también los tops eran muy anchos y se me levantaban o eran muy ajustados y se me bajaban. Pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. En el yoga hay que llevar ropa que sea cómoda, muy flexible. Y ligeramente ajustada al cuerpo. No hace falta que esté pegada, pero sí que esté ajustada. Y es muy importante que no tenga muchas costuras, ni bolsillitos, ni cremalleras. Eso es lo más importante. Los tops también es importante que no sean muy holgados, que sean ligeramente ajustados y tampoco muy escotados porque se te va a ir moviendo. Estamos muchas veces boca abajo. Así que este error realmente es un poco a criterio personal. Tienes que escoger qué ropa es cómoda para ti y lo irás descubriendo a medida que vayas haciendo yo. Siempre puedes comprarte unas mallas de yoga y un top de yoga que van a ser perfectos para la práctica. Y ya está, por, ahí, por aquí ya hemos acabado. Espero que hayas disfrutado eh, estos eh, errores y estos tips o consejos para que mejores tu práctica de yoga. Como principiante te voy a dejar por aquí un par de vídeos para que sigas aprendiendo y además te recuerdo que te suscribas porque es la mejor forma de apoyar este canal y que le des me gusta. Escríbeme en los comentarios si te ha gustado y nos vemos muy pronto.